abordaje relativamente nuevo, los últimos años, venimos colocando en el sitio afectado del ojo las inyecciones, o lo más cerca posible, debido a que las medicinas que usamos por vía oral, por vía intravenosa, no tienen un buen alcance. Las inyecciones van directamente al ojo en un procedimiento indoloro. Hay muchas enfermedades que se han visto beneficiadas por estas inyecciones. Lo hacemos un procedimiento en cirugía para evitar complicaciones mayores. Hoy en día el uso de inyecciones intravitreas tiene una amplia gama de cobertura. Los pacientes más beneficiados, digamos así, son los pacientes diabéticos. Se usan para degeneración de la mácula. Se usan inyecciones intravitreas para trombosis de ramas venosas que inducen edema de la mácula. Es decir, hay una gama muy amplia que se ven hoy en día beneficiadas por las inyecciones intravitreas. Hay diferentes calidades de medicamentos que estamos inyectando, beneficiando diferentes patologías. Las inyecciones intravitreas deben ser colocadas lo más pronto posible, más aún en la degeneración de la mácula, porque la membrana neovascular que crece debajo de la mácula tiene un crecimiento diario. Y lo que debemos nosotros evitar con las inyecciones es el crecimiento de esta membrana, el sangrado. Cuando existe sangrado, existe fibrosis, y cuando existe fibrosis, existe baja de la visión. Es decir, debemos apurarnos o actuar lo más pronto posible en la degeneración de la mácula. En el edema macular por diabetes puede ponerse el paciente en cualquier momento. Y el paciente que tiene trombosis de rama venosa o de vena central de la retina y tienen compromiso macular, estamos poniendo o inyecciones de corto tiempo de efecto o inyecciones que tienen medicamentos que se van desintegrando dentro del ojo y que les dura aproximadamente 4 a 6 meses. Pequeño baño que le hago. De la enfermedad que estamos tratando, se aconseja hacer 3 inyecciones seguidas, una cada mes. Y después de eso, de acuerdo a las exigencias del paciente. Es decir, si la mácula vuelve a edematizar, entonces volverá a inyectar. En la degeneración de la mácula, manejamos al paciente con tomografías periódicas que le permitan al paciente tener una mácula completamente seca y una buena visión. Las gotas de anestesia, entonces vamos a comenzar más o menos en él. Marcamos, esto es importante, marcamos a 3 milímetros del limbo y vamos a inyectar, y ahí se ve el remedio cuando va a ingresar al ojo. Pego. El postoperatorio, inmediatamente el paciente se va a la casa. La única molestia que tiene el paciente es de la pupila dilatada. A todos los pacientes los dilatamos para ver exactamente el sitio donde estamos poniendo el medicamento. Lo hacemos en el quirófano para protección, pero el paciente se va inmediatamente a la casa, evita contaminar el ojo el primer día y vuelve a hacer su vida normal inmediatamente. ¿Visión se puede esperar recuperar con este procedimiento? Bueno, las inyecciones intravitreas, dependiendo del origen del problema, más o menos va a ser el pronóstico. Si un paciente tiene buena visión antes de las inyecciones por degeneración macular, va a ser un poco raro, pero normalmente tienen baja de la visión. La intención de las inyecciones es detener el proceso. Si logramos detener el proceso, es decir, si logramos mantener la visión que tiene el paciente, nos vamos a sentir muy satisfechos. En cuanto al edema de la mácula, el paciente sí siente beneficio, porque la mácula o los tejidos de la retina en esa área, cuando vuelven al sitio normal, recuperan significativamente la visión. El paciente puede llegar a tener 20-20 de visión después de las inyecciones.
complicaciones con este procedimiento? El toque del cristalino pudiera ser en pacientes jóvenes, pero es muy raro encontrar pacientes jóvenes que ameriten inyecciones intravítreas. Usualmente los pacientes que ameritan inyecciones son aquellos que tienen degeneración de la mácula o que son diabéticos. Muchos de ellos ya han sido operados de catarata. La sobreinfección o la infección en un paciente que ha sido sometido a una inyección es muy rara, muy rara. Es 1 en 100.000, 1 en 50.000, es decir, extremadamente rara. Sin embargo, nosotros lo hacemos en quirófano para evitar esta poca usual complicación.